tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Hola, ¿cómo están amigos? Me da mucho gusto tenerlos aquí en mi casa nuevamente, ¿sí? A todas mis reinas hermosas, a las señoras bonitas que siempre me ven, les mando un beso, ¿sí? Oigan, pues ¿qué creen? Que ya les subí el video de este ensamble, vean qué bonito, que es el juego del top. Ahora les voy a enseñar a tejer el top, vean qué bonito está, les voy a enseñar por atrás cómo se ve. Está increíble, está muy bonito. Ahorita durante el video les voy a enseñar cómo le hagan para que les quede a su talla. Ahí les voy diciendo que se lo vayan midiendo y todo para que sea su talla. Está muy bonito, es el juego del ensamble que yo tengo, ¿sí? Entonces acuérdense, vamos a tejer ahorita este, pero quiero mandarle un beso bien grande a toda la gente de Estados Unidos. En Estados Unidos me ve muchísima gente, les mando un beso bien grande a las personas de Chile, de Argentina, de Perú. Son mis reinas hermosas, siempre me ven las señoras de España. ¿Y qué creen? Que también me ven mucho en las islas. Me ven en Islas Canarias, que ya fui y las amo, las quiero. Son personas tan bonitas. Están hospitalarias. Les mando un beso bien grande a la gente de Islas Canarias, Tenerife, Mallorca, Lanzarote y Aruba, ¿sí? Esas son las islas que me siguen y que me ven. Les mando un beso muy, muy grande. Espero algún día ir, porque me encantó ir a Islas Canarias. Es una isla hermosísima, preciosa. Aparte de la gente tan bonita, su isla es increíble, es muy bonita y se come también muy rico, ¿verdad? Pues entonces espero ir a todas a visitarlas y verlas para llevarles todos mis tejidos. Pero mientras, amiguitas, estamos con la magia del YouTube. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces les voy a enseñar, les voy a dar la clase de este top y esperando que lo hagan rapidísimo, amigas, háganlas ahorita, pónganselo, allá en algunas partes hace mucho calor, entonces se lo ponen así con su ensamble, con su short de mezclilla, su pantalón de mezclilla, su faldita y se ven muy bonitas, ¿sí? En las partes donde hace frío, porque ahorita me están hablando de Sudamérica que hace frío, pónganselos con una playerita abajo, amigas. El otro día en Instagram les puse una foto de una chica que es muy famosa de las Kardashian, que traía una playera con su top arriba. Se ve muy moderno y se ve muy bonito. Entonces yo las invito a que lo hagan y se lo pongan también en invierno, ¿sí? Vamos a hacer nuestras prendas de vestir tejidas para toda temporada, para calor, para frío, pero las vamos a usar siempre, amiguitas, ¿sí? Déjanlas y van a ver qué les va a gustar. Pues empezamos con la lista de materiales. Los materiales para tejer el top van a ser una bolita de lentejuela y 100 gramos de estambre río, que es una hilaza de algodón, miren, delgada, y va a ser muy bonita combinación con este, ¿sí? Entonces vamos a trabajar este estambre río, es del bosque Ocarina, y vamos a trabajarlos juntos, y un gancho del 3.5. Acuérdense que al final del video les pongo las direcciones y los teléfonos de las páginas online y de los almacenes, tanto de España como de México, para que hagan sus pedidos, ¿sí? Y no olviden su gancho de 3.5 o 4, dependiendo cómo tejan. Ya tengo mis 12 cadenitas, tejo 2 más y empiezo a tejer en la cuarta, 1, 2, 3, y en el cuarto empiezo a tejer mi macizo. Acuérdense, sacas 1, sacas 2 y sacas 2, ¿sí? Volvemos a cargar y acá. Y otra vez son macizos de 3 sacadas. Al final tienen que contar que sean 12 junto con esta cadenita. Cuando ya tengan sus 12 macizos, vamos a tejer una cadenita y nos volteamos a tejer a la parte de abajo de nuestros macizos. También van a ser sacas 1, sacas 2 y sacas 2. Y otra vez. Y les van a volver a quedar 12 macizos de regreso, ¿sí? Así. Aquí va a ser la cadenita y 12 para acá y luego 12 de regreso. Aquí están, mire, 12 de ida y 12 de regreso. Volteamos nuestro tejido, subimos 3 cadenas
El primer hoyito no lo tejemos porque es de la cadenita y seguimos tejiendo acá. ¿Sí? Un macizo en cada macizo. Así nos vamos a ir hasta llegar aquí a la cadenita. A esta parte de aquí. Ahí nos vemos. Al llegar a la cadenita, aquí en el espacio este, vamos a tejer tres macizos. Ahí va uno, dos y tres. Dos cadenas, no, perdón, es una cadenita, porque no me gusta que quede el hoyo muy grande, porque acuérdense que va a ser el top, que es como nuestro corpiño, y luego este se nos transparenta. Acuérdense que si ustedes quieren, pueden pegarle una, hay unas como de brasier, de algodoncito, que la pueden pegar aquí su copa de su brasier, y les va a quedar bonito para que no les pique, les quede suavecito. Luego venden así copas de brasier en los centros comerciales. Compren una y se la pegan adentro. Entonces miren, ya son tres, una cadena y otros tres en el mismo hoyito. Y nos seguimos tejiendo acá. Y así nos vamos a seguir vuelta, vuelta, hasta tener siete vueltas. Miren, yo ya me adelanté aquí con esta. Y ya tejí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo calculo que es como para talla chica. Ahora no vamos a usar las copas de esta forma. Ahora las vamos a usar así, ¿sí? Porque ya de la otra forma ya les tejí dos o tres, entonces ya saben. Ahora las vamos a ocupar así. Aquí vamos a unir y esto lo vamos a recoger un poquito para hacer lo de nuestra espalda. Entonces vamos a hacer siete vueltas con tres macizos y una cadenita de separación. En la última vuelta del segundo triángulo, vamos a tejer aquí en medio. Esta es la última, ya tengo seis y estoy haciendo las siete. Ven que tejemos tres macizos, vamos a tejer dos. Y vamos a unir aquí. Uno y dos aquí. Así de esta forma. Si quieren los pueden coser o los pueden unir con su gancho, como ustedes quieran, ¿eh? Aquí ya completamos nuestro tercer macizo y pegamos. Ya no hacemos nuestra cadenita, ¿eh? Aquí en el último ya no hacemos cadenita. Vamos pegando así. Únicamente vamos a unir tres medios puntos. Ahí. Hacemos el otro macizo y la otra unión. Así de esta forma, me cuesta y ya luego mis dos macizos más, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar cómo quedó. A ver, ahí quedó. Ya quedaron unidos los dos. Acuérdense que ahorita lo vamos a ocupar así. Nuestras copas van a ser así. Siempre las habíamos ocupado paraditas. Ahora van a ser así. Ahorita vamos a recoger acá y vamos a recoger acá. Para tejer la espalda. Esta está ya pequeña. Acuérdense que si ustedes la quieren más grande, en lugar de 12 cadenitas, van a hacer unas 15 y le van a poner más vueltas. Y aquí pueden unirle otro poquito, ¿sí? Entonces ahora ya voy a seguir terminando mi vuelta normal hasta llegar acá. Miren, ahora vamos a tejer la parte de arriba de nuestro corpiño. Esto va a quedar así. Esto va a ser nuestro escote. Y aquí abajo vamos a tratar que nos quede lo recto, ¿sí? Aquí vamos a sacar la parte de atrás para amarrar atrás y de aquí se va a agarrar el tirante, ¿sí? Los tirantes de acá. Por eso les digo que si son talla más grande, sí necesitan poner más vueltas. Ahora vamos a tejer la parte de nuestro escote. Vamos a subir con tres cadenitas y una más, serían cuatro. Dejamos un hoyito y hacemos un macizo. Luego una cadena. Dejamos un hoyito y un macizo. Así vamos a tejer hasta llegar acá. Miren, ya tejimos una cadenita, un macizo, una cadenita, un macizo, dejando un hoyito a partir de acá. Entonces aquí dejamos 1, 2, 3 y aquí volvemos a dejar 1, 2, 3 y comenzamos acá.
Para pasarnos, no tejemos cadenita, para que esto nos vaya quedando junto y nos vaya quedando así. Entonces ahora vamos a tejer de ida y al empezar la vuelta acá les explico otra vez. Al terminar la vuelta, volteamos nuestro tejido y subimos nuevamente con 4 cadenas, 2, 3 y 4. Y tejemos macizo sobre macizo. Así nos vamos a ir toda la vuelta hasta llegar a uno antes, para empezar a tejer uno después. Estos dos de en medio ya no los vamos a tejer, ¿sí? Miren, al llegar aquí, ya no tejemos los dos de en medio, sino ya nos seguimos a este. Acuérdense que aquí en medio no tejemos cadenita, para que nos vaya quedando junto, ¿sí? Así vamos a ir para que nos vaya quedando cuello en B. Otra vez una cadenita, un macizo. Y ahorita en la otra vuelta va a cambiar. Miren, aquí vamos a hacer la otra vuelta. Vamos a subir con 3 cadenitas. Y vamos a hacer un macizo adentro. Adentro de la casita. Y un macizo aquí, arriba del macizo. Y otra vez, uno adentro y uno arriba. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta llegar a este hoyito. De este hoyito nos pasamos acá. Acuérdense que ya el último no lo vamos a tejer. Y después de esta vuelta de macizos vamos a tejer 2 de casitas igual a esta. Miren, cuando ya tengamos así, tenemos 2 de casitas, una de macizos, 2 de casitas, macizos. Terminamos con 2 de casitas, entonces son 3 series de casitas y 2 de macizo. Si ustedes quieren más, pueden seguir haciendo más. Acuérdense, siempre nos vamos a comer los del medio. Ahora, vamos a irnos con medio punto toda esta orillita hasta llegar acá. A donde está el centro, donde está la cadenita uno antes, para empezar a tejer nuestra parte de atrás. Entonces vamos a hacer medio punto. Así. Acuérdense que tenemos que tejer sin que se nos haga este holán, que se nos haga aguadito. O sea, debe de ir quedando restirado, miren, así. Pero tampoco muy jalado. Ustedes tienen que ir viendo de tal manera que nos vaya quedando bien. Yo creo que si tejemos 2 medios puntos en cada espacio, está perfecto. Ahí está. ¿Sí? Miren, ya me deslicé con medio punto hasta llegar acá. Ahora aquí vamos a hacer un deslizado y 3 cadenas. Y así como tejimos dos medios puntos en cada espacio, vamos a tejer 2 macizos en cada espacio. 2 y luego aquí 2. Y así nos vamos a ir hasta llegar acá. Miren, nos regresamos igual 3 cadenitas de acá. Acuérdense que el primer hoyito es el de la cadenita, ese no lo tejemos. Entonces vamos a tejer macizo sobre macizo, todo hasta llegar acá al final. Y siempre en que empecemos nuestra vuelta de este lado, nos vamos a comer un puntito. Ahorita que empiece la vuelta, es de la parte de abajo, porque miren, tiene que quedar así. Esto es lo de arriba, esta es la copa de nuestro brasier. Entonces aquí nos tiene que ir quedando un poquito así, como inclinadito para llegar a más delgadito, ¿sí? De grande a chiquito. Pero aquí tenemos que ir recto y aquí tenemos que ir disminuyendo poquito a poquito. Entonces vamos a terminar normal y al empezar es cuando vamos a comer el punto. Miren, ya vamos a empezar a disminuir nada más de la parte de arriba de nuestro corpiño. Entonces vamos a subir 3 cadenas, dejamos este hoyito, es el de la cadena, no lo tejemos, dejamos este y acá tejemos, ¿sí? Entonces siempre que, ahorita tenemos que terminar normal, de aquí tejemos este y este y de regreso nos volvemos a comer así y nada más de este lado. Tengan mucho cuidado, no me vayan a disminuir de ida y regreso, nada más es ida, terminan normal y regreso. Y si no, vayan contando sus puntos, nada más tiene que ir
se quitando un punto siempre al empezar su vuelta. Quiere decir que regreso, nada más es un punto por vuelta, pero no, es un punto cada dos vueltas, porque ahorita si quitamos, regresamos normal y hasta la otra vuelta quitamos uno, ¿sí? Entonces tenemos que ir contando que dos vueltas con un número, aquí tenemos dos vueltas con los mismos, vamos a contarlos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ahorita vamos a hacer dos vueltas con 17, luego dos con 16, 2 con 15 y vamos a ver más o menos que nos quede un ancho así, no muy delgado como por acá, ¿sí? Mire, van a disminuir uno cada vuelta hasta llegar a 12 y ya con 12 se van a seguir derecho hasta el ancho que ustedes quieran. Acuérdense, deben de llegar a la mitad de la espalda porque la otra tira que vamos a hacer de este lado es la que va a llegar. Esto es lo de nuestro cuello, estas son nuestras copas y esto es lo que va a llegar a la mitad de nuestra espalda y esta otra tiene que juntarse aquí. Sí, tenemos que dejar espacio ya sea para poner una agujeta o botones o algo para abrochar atrás en la espalda. Cuando ya terminemos nuestras dos tiras, que quede a lo ancho de nuestra espalda, este es nuestro cuello, ahorita vamos a poner tirantes. Este es el ancho, esta es la parte de abajo de nuestro corpiño. Vamos a tejer una vuelta de medio punto, yo ya me adelanté, tejí toda la vuelta de medio punto, toda la parte de abajo. Ahora vamos a tejer una vuelta de casitas, como las que tejimos acá, ¿se acuerdan? Que era un macizo, una cadena, un macizo, una cadena. Entonces vamos a hacer así. 3, 4 cadenitas, dejamos un hoyito y prendemos en el que sigue. Otra vez, una cadenita y prendemos en el que sigue. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, yo tejí dos vueltas de casitas y ahora ya mi última vuelta va a ser la de macizos. Suben 3 cadenas. Y un macizo adentro. Y luego uno arriba, uno adentro, uno arriba, uno adentro. Y ya para que hagamos nuestros tirantes. Miren, cuando ya terminen su vuelta de macizos, entonces ahora ya lo único que nos falta serán nuestros tirantes. Uno va a salir de aquí y el otro de acá. Entonces, miren, yo ya preparé. Hice más o menos, ustedes tienen que hacer una cadenita a lo largo que quieran su tirante, ¿sí? Debe de ser larguitos. Yo tejí 80 cadenitas. Si lo quieren más largo, si lo quieren más corto. 80 cadenitas, medio punto aquí. Y ahora sí ya nos venimos con punto deslizado. Es meter y sacar. No quiere. Vamos a empezarlo en la segunda, porque la primera. Aquí. Ahora metemos y sacamos hasta acá. Con el mismo que cargamos aquí atrás, miren este. Con este mismo lo pasamos hasta acá. Ese se llama punto deslizado. Con ese nos vamos a ir tejiendo toda nuestra cadena. Y nos va a quedar nuestro cordón redondito, ¿sí? Y no nos va a quedar ninguna unión acá. Lo mismo vamos a hacer con el otro tirante. ¿Qué tal les quedó, amiguitas? ¿Verdad que está muy padre? Está rapidísimo, esto se hace muy rápido, me encantó. Es diferente a los otros que yo les he presentado anteriormente. Me gustó mucho, amiguitas. Háganselo a su talla, les va a quedar muy bonito. Si ustedes quieren, estos tirantes los pueden poner así, ¿sí? Así cruzaditos, como si fueran aquí cosiditos, y se les ven bonitos, o pueden ser amarrados, o pueden hacer así, ¿verdad? Como ustedes quieran. Ya ustedes, yo les doy la idea, y ustedes echan a volar su imaginación. ¿Qué les parece, amigas? Miren qué bonito se ve. A mí me encantó.
Acuérdense, la copa la van a ir haciendo al tamaño que ustedes necesiten, porque a veces que pues tenemos un poquito más, a veces un poquito menos. Entonces ahí la clase, acuérdense que les fui diciendo de que cómo pueden aumentar las tallas o cómo las pueden disminuir, ¿sí? Amigas, acuérdense que voy a estar en Oaxaca 1, 2 y 3 de julio. Luego voy a estar del 21 al 23 en León, en el Poliforum León, y del 29 al 31 en Monterrey. Todas mis amigas de Monterrey, hace mucho calor, háganse sus tops, amigas. Allá voy a estar con todos mis estambres, mis tejidos. Y luego voy a estar del 4 al 6 de agosto en Guadalajara, con todas mis amigas tapatías, las amo, ya las quiero ver. Ya, luego llegan las señoras guapísimas allá de Monterrey, de Guadalajara, con sus ensambles tejidos, sus blusas de las que yo acabo de subir y me quedo impactada porque digo, se ven guapísimas y siempre traen algo tejido y se ven tan bonitas. Miren, yo qué bien me veo ahorita con mi ensamble, yo ya no me lo quito, Y es más, voy a ir a una reunión con mis hermanas, entonces yo ya me lo voy a llevar. ¿Cómo ven? ¿Verdad que queda muy bonito? Acuérdense que el video del ensamble ya se lo subí anteriormente y ahorita les estoy dando la clase del top. ¿Sí, amiguitas? Acuérdense también de comprar mi revista, es la número 7 de tejidos de Laura Cepeda, número 7. Ya está en todos los puestos de periódico de toda la República y en Sambors. Y mis amiguitas que hagan los pedidos al almacén, pídanlas, se las enviamos, ¿sí, amiguitas? Junto con su material. Y en España muy pronto ya la vamos a tener, ¿sí? Pues entonces les mando un beso bien grande a todos mis papás por su día, a mi yerno Luis Miguel García, que es un lindo papá, de un lindo niño, y que se la pasen muy, muy feliz en compañía de toda su familia. Las amo, y a todas mis mamitas, que son mamá y papá, también las amo y las quiero mucho. Les mando un beso bien fuerte, ¿sí? Pues nos vemos muy pronto, amiguitas. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan, y no se les olvide mandar sus comentarios. Poco a poco, pero los voy a leer. Les mando un beso y las quiero mucho. Bye.